os voy a hablar del celo en las gatas. La gata está receptiva para atraer al macho y puede quedarse embarazada. ¡Qué gata más maraca! Tenemos hoy temática. Miau, miau. Estoy segura que hoy día, como les dieron temática felina, aparte de venir maquilladas como puerta, vienen puras gatas castradas, de techo, de mercado, de puerto. Estas son de esas gatas por dioseras y maracas que tú tenías en tu casa y que se mandan a cambiar por 3 días las hediondas y llegan después, weona, pasás a pichí, marcás y meás por otros gatos con las orejas mordisqueadas. Estáis como gato viejo, como gato roñoso, o como apelmazado, porque ese pelo, güera, como que estuviste durmiendo toda la tarde para poder entrar en personaje. Tenía algo más de gato. Mira, date vuelta, que es la cola y puro hoyo para adentro, porque culo, mi niña, nada que nada. Me paro arriba del Fausto y levanto la raja y llegan todos los güeyes. Y yo soy Juanito, yo soy Juanito. Oye, pero esta es una gata, pero de una raza que nadie ha visto en su vida. Esta concha su madre la metieron en una juguera, weona, de gato, weona. Esto más que un gato, señora, en su casa, es como el oso que estaba Invernardo. Mientras ella dormía, se la culió un castor, se la culió un topo, se la culió un conejo, un zorro, un caballo, un burro. Todo el que entró a la madriguera se la culió a esta weona. Todos los peluches que tenía la culia para hacerse todo este traje, porque mira tanto color, weona. Este es un gato cuico, weona. Un gato chino, no pelea, flaca, compuesta, weona, con cuerpo, fitness. Un gato que atina, un gato chino que entiende doble idioma, español y chino. Vos, weona, no entendí ni una wea ordinaria. ¿Y dónde están los pelos del gato, weona? Por eso anunciaron lluvias para mañana, ¿eh? Viene con el culo tapado, pero viene con botón de pánico. Vos, como siempre venís a cuero pelado, vos deberías haberte maquillado un poco más rosa nomás, weón, el cuerpo entero y haber venido a cuero pelado como esos gatos chinos, esos gatos japoneses. Primero que todo, queremos saber por qué venís de vaca o un gato como con 6 penes, weona, en la cabeza. No, yo quise hacer un gato diferente. ¿Qué gato serías tú? El miau de los Pokémon. ¿Qué juega estoy haciendo aquí, concha de tu madre? Pregunto lo mismo. Trata de potenciarte, no de tirarte para abajo. Ya lleváis 3 semanas en que naki ni te mencionan, weona. ¿Qué gato ibas a hacer hoy día? ¿Al gato con botas? ¿Pues no me ves? Mira, Paris, yo creo que ninguno de estos participantes de Ellos 3 sube a un escenario y el público le grita Pavarotti, 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 como hoy día le hicieron. Obvio que no escuchaste, productor. Ponme de nuevo ahí y ponme Está tan cura que ya sola escucho que le gritaban arriba a Pavarotti. El gato con botas. Mira, auténtico, uno, nada más. Oye, el único gato decente de alta alcurnia, un gato cuico, weona, maracas, gatas roñosas, hediondas, afonola, a techo desaparecido, a huracán, a pichí de gato, y por qué no decirlo, a meao de coipo. Esto es natural y esto es esponja, mira. Sí, está el truco. Mira. Ya, tranquila. Yo soy flaco, no tengo culo, todo el mundo sabe eso. ¿Qué opinas tú del trastorno de personalidad de algunos participantes, buena, que suban flyers así como hoy celebro mi cumpleaños en Fausto? Creo que la chiqui llegó con torta, con unos sushi, unos canapés, weona, y se fue al bar y le dijeron, pero si hoy día el bar no abre. De hecho, hay gente que llegó, dijo, había un cumpleaños, estoy en la lista, y dijo, ¿qué? Dime al tiro, que chucha te estáis creyendo vos, mongólica reculea, weona, subiendo flyer y publicidad, así como, vengan a celebrar mi cumpleaños hoy a Fausto. ¡Le avisa!
avisaste a la producción del Fausto, weona? No, pero no tengo por qué avisar. Me mandaron cagando para el baño, lo tenía con canapé allá abajo. Ella está ofreciendo contenido. Oye, ¿se hay para todos los gustos? Ella. Esto. Esto está ofreciendo contenido. ¿Qué vaya a hacer hoy día? Hoy día vengo con un swinger, creo que así se llama el... ¿Cómo swinger? ¿Son esos los que van a las fiestas sexuales? Swing. Esto es Cats Broadway. Mira, es como cuando una compra por Shane, por AliExpress, weona, por Wish. No compren por Wish, que todavía no me llega unas tetas. Y por culpa de usted no puedo mostrar pezones. ¡Wish! ¡Te odio! Vengo a hacer hoy un breve extracto del musical Cats. Últimamente he venido como... Con el culo tapado. ¿Qué pasa? Ese culo ya está dado vuelta que no lo queréis mostrar. ¿Qué pasa realmente? Ahora tiene dueño. ¡Ay! ¿Tiene dueño? O sea, ese dueño es dueño de grandes hectáreas. ¿Y quién se va? Ángel Toro. Hoy día, que estás de cumpleaños, como regalo de cumpleaños yo te voy a dar tu despedida. Para que te vayáis con platitas, pues no necesitáis. John Patrick, al final va a perder igual. Así. La Chiqui y el Will. ¿Por qué? Por fome las dos. Muy buenas noches, bienvenidos a Fausto Discotec, día miércoles. Se ve bien el viejo culiao, se ve bien. Espero que esas perlas no hayan sido cultivadas en mis primas las conchas. Lo que sí me impresiona es que el pantalón siempre viene con paquete. ¡Se ve penca! Quien está de cumpleaños es Ángel Toro, que también le brindamos un fuerte aplauso. ¿Te puedo soplar la vela? Sí, cuando quieras. Lo que es tener santo en la corte y poder para que te canten cumpleaños en el Fausto. Tiene favoritismo, mi amiguito, parece. Va a costar sacarlo. Chiqui, ¿y la torta tuya por último manqué que de allá del pronto copé, weona? ¿Cómo voy a ser tan desgraciada también y mala la otra? Chiqui, tuvo un feliz cumpleaños, Chiqui. Es que te traía torta, pues. Pero lindo, pero traía torta, por lo menos la otra nada. De hecho, la Chiqui terminó y bajó a cantar cumpleaños feliz con la mamá nomás, aquí en el baño. So I've got a little proposal to make to each and every one of you here tonight. Here's in my boo. Come on. Come on. Y los gatos abajo así. Hoy día viene como el Tachuela. Antes de salir la Morín lo estaba peinando. Morín, soy maldadosa. El único drama, weón, es que siempre está en tema de mujer. Hay que ser minuciosa y ya estamos en etapa de que tienen que esforzarse más. No puede ocurrir que se caiga la peluca. Vino a puro hacerse la mujer y más que una mujer era una gata amujerada y empoderada. Y pasando hambre porque estaba flaca. Oye, vino todos los backstage a decir que era la más versátil y allá arriba la mujer constantemente. ¿Por qué venía a ser tema de mujer, weona? La otra vez te criticamos, la wea. Hoy día dale con hacerte la gata, felina. Tu cuerpo es tan provocante. Es que tenía tiempo sin hacerme la mujer. Este es un musical de Cats. Es una propuesta igual difícil. Esta es una gata maricona. ¡Qué flaca la baraca! Es como esa gata que la mamá no le dio teta. No hay el grito. ¡Así te he visto gritando en Twitter! Tu potencial es mostrar el ojete y mover esos cachetes hasta decir basta, weona. Conclusión, no más ropa. Más que parece, hay una línea, weona, de mote. A mí me dieron unas ganas de aspirarte en su momento. Estaba tan aburrida. ¡Toma! Eso es lo que queríamos ver. No, póntelo arriba de hombro, en los hombros. ¡Ala, ala! ¡La buscan a la weona! ¡Esta weona es delincuente! A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. ¡Ay, mentira! ¿Qué le pasó a Kitty Patita Suave? ¡Kitty Patita Suave! ¡Vuelve a ser la que eras antes! ¡Deja la droga! Con la Kitty
patita suave, no. Con la Kitty, no. Y después cuando la vi dije, una gata vieja. Cada vez que te subes a este escenario, ¿qué haces? Mostrar la raja. ¿Con qué? Con un power de fondo. Eres cero original. Cero. Si no fuera por todas esas viejas de la vecindad que vienen a votar por ti, estarías fuera de este reality, porque eres pésima. Es que me carga que nos dan una temática y todavía siguen los feos culiados viniendo con hot pants y sacándose la ropa. Por algo nos dan temática, para que la weá sea como producida. Habíamos muchos shows producidos y andar mostrando la raja toda la semana, ya pues niña. ¿Sabes? Me sé que acabe la otra semana. Y me lo voy a poner de collar. Chato, monos culiados. Ojalá no salga con el power, weón, que ya me desata. Y un power nuevamente. Por décima mil millón de vez, power, power. ¿No saben hacer otra cosa que no sea power? Siento que tú todavía no te estás creyendo el cuento de lo que tú estás haciendo y de a la instancia a la que estás llegando. Ya lo ves, la vida es así. Ella siempre quiso venir de gata. ¿Qué tiene que ver ese tema con la temática? ¿Cómo que los gatos no comen ni fideos, huevones? Si los gatos, es más, como trae carne molida, se arranca porque piensan que son hermanos de ellos. No tienen otro conocimiento en danza, contemporáneo, jazz y un sinfín de estilos. Pero ni siquiera le voy a decir al Ángel Toro primero, porque su marido piensa que Ángel Toro es el mejor. Entonces, si el marido quiere que gane, que gane. Pero por lo menos que aprenda a tomar clase primero, que él se la tira de rica y toda la cosa, que todo el mundo lo conoce, ya no sé a cuánto se ha comido, pero me da lo mismo. Dejen de traer al Alexander. El Alexander lo único que está haciendo es venir a arruinarle los shows. Muy ganador será, pero ha destruido todos los shows en los que ha participado. Continúa una semana más en competencia. Por sus aplausos, Víctor. ¿Era en la Pantera Rosa una línea de Tusi? Él fue el más aplaudido, sí. Pero su show no fue muy bueno, que digamos. Viene siempre acá diciendo que bailarín, que yo me quedo como por mis votos. Bueno, y los votos son los que valen, pues, ¿no? Porque si viene con 10 votos, ¿qué lo van a aplaudir? Ángel Toro, continúas en competencia, entonces te invito a descansar. Para que tú veas, agarrame salve y no baile power. ¿Qué tiene que ver la salsa con los gatos? El Manu no le gustó mucho porque el Manu sintió que el público lo estaba rescatando a él. No, pues era Manu. Pero es que yo no soy el que decido. No, ¿sabes que yo creo que la producción, porque el Ángel estaba de cumpleaños, se lo regaló? El más votado al ingreso a la discoteca entre ustedes dos, Will Díaz. Viene el show a morir, pero él dura con los power y sacarse la ropa, con yeso. Tenía tiempo que no me sacaba la ropa. Y el que muestra la raja era el Manu, ¿no? Y eso que yo lo criticaba, pero a veces hay que mostrar un poquito. Actúa. Es eliminado de nuestro reality para siempre. David Trejo, que también, por supuesto, David Trejo, te invito. Me echaron, sí, me echaron. Bien, bien por ello. Pero igualito, esto es un juego y siempre ha sido así. Qué lata que dejen a la gente sola en la fila. Y en realidad no lo iba a dejar solo. De estúpido. ¿Crees que se salió de la temática? No sé qué más, votó por otro pendejo y no votaron por él. Hoy día no tiene un pelo de hueona porque ella votó para que el otro no la deje nominar. ¿Sabes por qué esta no hizo show hoy día? Porque fue una de las más votadas y porque salió de la... ¿Por qué le llamaron al escenario? Porque nunca la llaman. Porque lo vi a su marido afuera repartiendo algo. No sé qué cosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque ya venía hace rato tres veces en la fila. Tan bailarín que nos mandó a estudiar. Y lo que le puedo decir a mi compañero, que si le gusta bailar o cantar, que sigan tomando clases, por ejemplo, el baile, que sigan tomando clases para mejorar. Nos mandan a hacer tantas cosas y bien para la casa que se van los huevones, po. No te perdono esta. ¿Cómo se te ocurre decirme a mí que yo no tengo línea? Cámara amiga, enfócame aquí. Este no tiene escuela de actuación. Yo sí. Enfócame por allá, John Patry. No tiene escuela de baile. No tengo. Yo sí. Por aquí. No tiene escuela de transformismo. Yo sí. No tiene escuela de puterío. Yo sí. Y un magíster en el ciberliberación. No le presta atención al discurso de Trejo porque da lo mismo lo que diga. Por lo menos aprende a hacer clases. Entonces, si él dijo que yo me fuera, está bien, mi amor, pero
te vas a comparar conmigo del baile, porque yo siempre me defiendo solo. Siempre vienes con tus amiguitos buitres a hacerte el show, porque todos perdísimos. Se hizo conocer porque era amigo de los Nan. Y entonces él bailaba atrás de los Nan. Entonces ahora él baila adelante, él se cree rica. Así es que su academia siempre bailó adelante. Ni siquiera me voy a pelear con ellos, porque primero no me voy a pelear con unas personas que no tienen tantos años de experiencia. Entonces, así me diga la egocéntrica. Me dicen que ay, la David, la creída, la que tiene 23 años bailando. Sí, sí lo tengo, pero lo valgo. Ah, pero si da lo mismo, si a la larga se descargan, pues si están picados. Pues si a la larga, hasta yo cuando me fui de mi antigua temporada también me fui picado, pues. Que ya se fue, ¿para qué tiene que venir a reclamar acá que es el mejor, que esto y el otro? Si hace siempre lo mismo, David Trejo. ¿Qué te vienes aquí a dar el de dar clases, el de postura, el de que tiene que tener puntas, el que esto? Si siempre haces un 8 y ya está, ya te fuiste y ya está. Porque creo que es una cosa de que si no votó por mí, igualito es como que... Igualito como que... Ay, como ya... Decir que el chul que te pegaste la última vez de Mario Bros causó impresiones, que mucha gente quedó anonadada, impresionada y, por si fuera poco, hasta picada. Como no superaste que la semana pasada me quisieron hacer la maldad y echarme y me tiraron con todos los bailarines, se picaron, po. Más que se picaron, se picó. Y después voy y yo pongo en el grupo, si a alguien le incomodó el hecho de que yo copie, no sé, ¿quién de ustedes no ha copiado? Si a la larga todos investigan en internet para sacar una idea, y yo lo que hice fue sacar un extracto y sumarle un show como de disco más la película. ¡Vaya no! ¡Vaya no! Si el palabreo y el descargo que tú vayas a hacer ahora es fome, te voy a meter la cabeza, huevona, en el inodoro así como gato, para que estés gritando... ¡Raúl! ¡Ah! O como grita otro gato que... ¡Gitana! Aquí hay un participante que está haciendo tríos con transformistas del domingo. Te digo a ti, Víctor Bustamante. Tú, te comiste a la Tatiana Montiel. Te comiste al marido de la Tatiana Montiel. ¡Pero cómo te querís comer esa weá, conchetumare! ¡No tiene ni ceja el maricón! Ese Nacho Baudi, que no se vengan a hacer el weón porque ahora no tiene votos porque no se come al Quintana. Y que no anden agüeando porque no le sirven a ir al after hasta las 6 de la mañana buscando votos y acá viene con 10 votos. ¿Quién se viene a creer? Oye, si pasa puro escondido, él no se sube hace cuánto, porque cuando sube al escenario lo van a echar cagando también, pues. Y yo creo que lo mismo que están haciendo la Tatiana, haciendo que sus invitados se cambien de ropa para poder tener votos extras, lo estás haciendo tú para poder ser el más votado estas semanas. Tanto que te pica que a mí me inviten a hacer trío. Bueno, si a mí me invitan es porque ya fuera triunfo. Y si me lo retribuyen en voto, mejor todavía. En cambio, vos tenés que hasta pagar para que te culen.